Pues también que hable de la toma de la Bastilla, ¿no? y de la Revolución Mexicana. Lucía Méndez fue la invitada especial de Mentiras, musical que la noche de ayer cumplió 4 años en cartelera. En esta puesta en escena se revive la música de los 80s, época en la que recordó tuvo un tórrido romance con Luis Miguel. Luis Miguel y soy como vaca. No, otra cosa. O sea, no nada más tuve Luis Miguel, tuve otros muchos amores muy sabrosones también. Y ya que hablábamos de sentimientos arraigados, cheque cuál fue su reacción al preguntarle por su eterna rival, Verónica Castro. Macumba, Macumba, ya la pagaré. Pues no opino nada de la Vero. No opino nada. No me interesa. Muchas gracias. Y ni qué decir de Yuri, con quien últimamente ha tenido serios encontronazos. Pero Yuri, ¿quién es? Pues mira, no sé. Yo definitivamente creo que le agradezco mucho la vida, antes que nada a Dios, ¿verdad? Que me ha permitido leer la palabra, no soy fanática. Yuri me hizo en un momento determinado entrar y leer la palabra, pero pienso que si hay diferencias, pues de alguna forma se arreglarán con el tiempo. Las dos somos hijas de Cristo, ella es cristiana, yo católica. No le deseo nada malo, al contrario, la requiero, la respeto, pero en un momento determinado, cuando hay mentiras, pues son mentiras. Ahora sí que como la obra, ¡mentiras! Cuando son mentiras, pues definitivamente salgo y digo, no, esto no es cierto. Pero que la quiero, que la respeto y que es una gran artista y que le deseo lo mejor a Yuri, te lo juro de corazón que se lo deseo. Si no lo sintiera, te lo diría igual. Y ustedes me conocen, que no me ando con medias tazas. Entonces, Yuri me cae bien y le deseo lo mejor. No sé si hay una reconciliación. Tiempo al tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Con quien al parecer tampoco tuvo el mejor de los acercamientos fue con Lupillo Rivera. Sí, yo me la encontré a Lupillo, le di el pésame, obviamente, a Jenny Rivera. A mí me impresionó mucho su muerte. Y él está, pues está muy dolido, está triste, está como ausente, como que no quiere hablar del tema. Y pues bueno, yo solamente lo encontré, realmente me dolió mucho el hecho de esta familia, el más chiquito y todo, su hijo. Realmente fue amable, pero se fue rápido, ¿no? Como que le huye al tema, no nada más conmigo, yo creo que con todo el mundo. Finalmente, una vez más, aseguró haber ganado el pleito legal que desde hace meses sostenía con las productoras Vallejo, con quienes trabajó en Noches de Cabaret durante su primer montaje. Gané, soy inocente, no era nada, pusieron una demanda llena de mentiras y por más que quieren decir que las cosas no son así, pues lo único que te puedo decir es que perdieron. No me interesa que me paguen nada, yo creo que es mucho mejor estar tranquila que te den dinero. Estuvimos con el gobernador de Chihuahua, llenamos estadios, pero yo tenía como que cerrar el ciclo con estas señoras, ¿me entiendes? Era absurdo que me quisieran meter a la cárcel llena de mentiras una demanda que no existe, una demanda que nunca fue y una demanda que estaba basada en prácticamente falsedad. Para No Lo Cuentes, Elizabeth Soria, Cadena 3.